Hola, hola, amigos, amigas de redes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Fuerte abrazo, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, mi gente hermosa, bella, chula, encantadora, guapa, hermosísimos. Aquí estamos. Aquí nos hemos trasladado a la parte poniente de la Plaza San Francisco. Seguimos embelleciendo el corazón de Gotera, aunque a algunos no les guste, pero ¿qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? No, la verdad pues que agradecido con Dios en primer lugar. Gracias a nuestro Dios Todopoderoso por un día más que nos da, por la misericordia, por la bendición, porque jamás nos ha soltado de la mano. A veces ni cuenta nos damos, pero siempre Dios nos ha sostenido y gracias. Ya un poco mejor de salud, ya los triglicéridos, ¿cómo es? Los triglicéridos, ya gracias a Dios los triglicéridos, triglicéridos, ya están estabilizados. Ya el colesterol va para abajo, ya la presión arterial va para abajo, ya el azúcar va para abajo. Ahora lo que va para arriba es el embajador. No, y es que la verdad que hemos estado un poco mal de salud, salimos bastante mal de salud, salimos con una colonia topada de la panza, topada de parásitos, amibas solitarias, culichas, lombrices. Trigli, no sé dónde, si mire, Dios, estaba contento ya que iba a ser una ciudad en mi panza, tanto parásito. No, me dicen por ahí, mira, hay que revisar el agua, hay que revisar el agua que tomamos. Pues ustedes saben, el agua de nosotros prácticamente es por gravedad. Y yo no sé si los amigos de Endesa, ellos tienen mecanismos para ver la cantidad pues de bacterias, porque de metales, porque el agua por naturaleza tiene eso, pero tiene que ser niveles aceptables. Entonces, ojalá pues nuestros amigos de Endesa pues nos den eso, pues sería bueno que publicaran, mire, ¿verdad? Porque no, pues uno no sabe, no joda, se harta una vasada de agua y ustedes saben los contaminantes, pues las aguas caen directamente a los manantiales. Nuestros agricultores que a veces en la siembra utilizan pesticidas, herbicidas, insecticidas y todo eso va a parar a los mantos acuíferos. Entonces, no está malo, pues, ¿verdad? Que algún amigo ahí que tenga un conecte, pues, para poder medir la clase de agua que estamos tomando, ¿verdad? Muchos amigos de Estados Unidos que vienen, al nomás amparse una vasada de agua, acá se enferman, les da un gran curso y pasan hasta una semana con un curso perro. Bueno, a los que vienen gorditos les sirve porque rebajan bastante, pero sí, sería bueno, pues, aprovechando la oportunidad, ¿verdad?, de que alguien, pues, pudiera medir qué clase de agua estamos tomando, porque acuérdense que sin agua no podemos vivir y la verdad que, pues, es un servicio vital que pagamos, ¿verdad? Y qué bueno, pues, qué bueno. Bueno, mire, ya cambiando de tema, pues, siempre nuestras oraciones para nuestros enfermos, ¿verdad? Para que Dios sea el milagro, para que Dios pueda sanar a todos mis amigos, amigas que están pasando por un problema de salud. Siempre confiando en Dios, siempre confiando en Dios, para que Dios haga el milagro, para que Dios pueda sanar a mi querido Arvin Martínez, a Roberto Aldair, a Maudiel Márquez, a Mariano Portillo, a otra amiga muy que dos amigas muy queridas, una amiga aquí en Gotera y una amiga en Estados Unidos que siempre están en nuestras oraciones, y a todos los amigos pues que a veces nos dicen, mire, tengo un familiar bastante mal, por favor ore por él, ¿verdad? Y nosotros humildemente muy agradecidos porque también nuestras oraciones las hacemos en una forma secreta y se las pedimos a ustedes también para que hagamos una cadena, ¿verdad? De por un amigo, por una amiga, por un familiar, porque mañana pues la enfermedad nos puede llegar a nosotros, nos puede llegar a un familiar y ahí vamos a sentir esa prueba nosotros, ¿verdad? A veces uno siente el dolor de un amigo, de una amiga que está enferma, ¿verdad? ¿Quién no se solidariza y dice, puchica, Dios mío, sanala? Que esa medicina que los médicos le den le caiga bien, ¿verdad? Con esas palabras uno siempre eleva a Dios para que Dios pues pueda tocar pues, y hacer un milagro pues, de personas que tienen meses, años de estar padeciendo, de estar luchando, ¿verdad? Con una enfermedad, ¿verdad? Las guerras, imagínense esas guerras que libran nuestros amigos, pues, ¿verdad? Que solo ellos saben, pues, pero siempre recuerden, amigos, amigas, que aquí tienen, pues,
muchos amigos, muchas personas, toda una comunidad que está pendiente de ustedes, y no solo pendiente, sino que está rezando, está orando para que Dios haga el milagro en las vidas. De ahí, pues, por otra parte, pues, nuestras buenas vibras, nuestras bendiciones, felicitar a los cumpleaños en este día, en este mes que están cumpliendo años, que Dios Todopoderoso los guarde, los cuide y los proteja. También felicitar a nuestros amigos, amigas que nos andan visitando por acá, donde ahí ya acaba de llegar una pareja de esposos, acaba de llegar otra amiga, pues, que ya vamos a subir la foto, que han venido al pueblo, pues, y han venido en la temporada de las anonas. Miren, mucha gente, tenía 20 años, 25 años de no hartarme una nona. Ese término yo lo utilizo comúnmente como comer, saborear, disfrutar, ¿verdad? En buen salvadoreño, hartarse. No es despectivo, ¿verdad? Sino que lo hago con mucho amor, con mucho cariño. Así que miren, temporada de anona. No, hombre, miren, si hasta curso me dio de tanta anona que me harté. Hasta se me pudrieron unas en la refri. Así que qué bueno, qué bueno, qué excelente. Bendiciones a todos los que nos andan visitando, a nuestra diáspora, que con mucho sacrificio a veces, siempre están acá. Y pues más ahora que viene la temporada, pues, de noviembre, esto se va a poner perro. Vaya, les decía que estos murales aquí está, esto que ven acá, los jóvenes, los chicos de la escuela de pintura van a hacer unos murales bien bonitos. Por eso, básicamente, pues, es que ustedes ven este color. Esto le va a dar de cierta forma un atractivo más a nuestra comunidad. Saben ustedes que esta plaza donde estamos es el centro principal, de nuestra ciudad. Es el centro principal de nuestra ciudad. Aquí es donde se hacen los eventos más grandes, ¿verdad? Que aquí se realizan conciertos, desfiles, y pues por ende debe lucir bonita, hombre. Si algunos critican y dicen, mire, ¿por qué ahora invierten? Mire, si lo que ustedes no saben, que casi la mayor parte de la inversión viene de la diáspora, pues es poco lo que la alcaldía invierte, por la misma situación que se está pasando, ¿verdad? Así que nuestros amigos, amigas que han puesto desde una bolsa con agua para los trabajadores, que han mandado un almuerzo, que han mandado pizza, que han mandado para tantas cosas, un grupo de amigos allá en Estados Unidos que prácticamente, yo no me canso de decirlo, y aunque a algunos no les guste, pero yo lo voy a seguir diciendo porque hay que ser agradecido. Gracias a ellos está eso. Y ahora, mire, hoy lo utiliza Mundo, Reymundo, Facundo, Turulundo, Merculundo, y ahí está para el servicio de la comunidad. Algún día, sé yo que muchos de los amigos que nos han criticado han venido sus familias, han venido ellos a disfrutar, y qué bueno, porque de esa manera, pues, también ellos se han dado cuenta y han dicho, no, hombre, puya, está bueno lo que hicieron estos locos, ¿verdad? Porque una vez habla sin conocimiento, a veces habla por hablar, a veces habla por fanatismo, a veces habla porque pues no lo está haciendo fulano, sino que lo está haciendo sutano, ¿verdad? Pero lo bueno es que apoyemos lo bueno, y esta plaza es para eso, ¿verdad? Esta plaza sirve para muchos eventos culturales, educativos, de salud, una serie de cosas. Así que mire, aquí se va a hacer, se van a hacer unos murales bien bonitos, los van a hacer los jóvenes que están en la escuela de pintura, que están allá, ellos van a hacer. Y también, pues, hay que decirlo, esto prácticamente, pues, es un patrocinio también, ¿verdad? Es patrocinio, pues, de una persona muy especial de la diáspora, que siempre está apoyando de una manera anónima y de una manera, pues, que nosotros, pues, ¿qué puedo decir? Agradecidos infinitamente. Tenemos la idea de poder... ¿Vemos, Antonio? De todas esas letras que ven ustedes ahí, que ya se están cayendo, que están todas payulas, pues, primero Dios, hoy a las 11 de la mañana me voy a reunir yo con un amigo estructurista para que se van a dejarlas pulidas. Si es que, mire, si es que es la ciudad de nosotros, es el pueblo, es lo que nos representa. Entonces, un amigo, pues, va a venir hoy, nos va a hacer un presupuesto para poder afianzar bien esas letras, porque si ustedes tocan una letra de esas, parece que son de esas camas, ¿de acuerdo? De aquellas camas de cordeles, ¿verdad? Y que bailaba uno. Ah, pues así están, ya el tiempo las ha deteriorado, mire, se ven todas mojosas, despintadas. Así que, pues, gracias al patrocinio de una amiga, vamos a pintarlas. También los chicos de la escuela de pintura, ahí acompañados del maestro Eric Vargas, se van a encargar, pues, de darle un tono más bonito. Casi toda la gente que viene acá, que nos visita, a los amigos que vienen de la diáspora, a los amigos que vienen de cualquier parte de nuestra república, donde sea, lo primero que hacen es tomarse una foto ahí, ¿verdad? Y de cierta manera, pues, creo que nos merecemos algo mejor. Y como les digo, estos son patrocinios de nuestros amigos de la diáspora. Así que muchísimas gracias
definitivamente, por ese gesto, por ese gran sacrificio, porque no crean, no estamos hablando de 10 centavos, de 20, es algo de plata. De ahí, por otro lado, pues decirles que estamos transmitiendo también por cortesía de Pastelería Americana, Pastelería América. Se ponía en contacto conmigo Claudia Rubio de Benítez, la propietaria de la pastelería americana. Ella pues se comunicó conmigo y me dice: hey, embajador, me dice, tengo una idea, quiero regalar dos pasteles todos los meses, quiero regalar dos pasteles todos los meses a los cumpleañeros. La dinámica va a ser, quita el fuerte San Francisco de la guayaba, que vive el fuerte San Francisco, que vive el equipo del pueblo. Entonces, gracias a nuestra amiga Claudia, todo el último sábado de cada mes se va a estar patrocinando, se van a estar regalando dos pasteles ricos, calidad de pasteles. Si ustedes no han probado los pasteles, es como también los pasteles de Pastelería Flori, pues ahí vamos a incluirla también a nuestra amiga, que también va a patrocinar el Día del Niño. También vamos a tener un bonito evento, gracias a nuestra amiga, ¿verdad? Flori, Flori Luer es la madrecita de Claudia. Ella está en el negocio de todo lo que tiene que ver con pastelería, todos los implementos, los artículos que se utilizan para bodas, cumpleaños, divorcios, acompañamientos, fiestas rosas, bautismo, todo lo que tiene que ver, ahí puede hallar cualquier tipo de artículo, le personalizan su pastel, quiere usted sacarle su bonita cara ahí que aparezca en el pastel, se la hacen ahí sin mucha paja. Así que pues gracias a nuestra querida Claudia, vamos a estar patrocinando. Ahí están las bases del concurso en la cuenta de Facebook de Bravo León Aragón, ahí inscríbase. La metodología va a ser que al final de mes pues vamos a hacer una rifa ahí en vivo, y ahí pues se van a salir sorteados dos personas para que puedan qué culpa tengo yo. Así que humildemente agradecido con Dios y por ustedes también, verdad, que siempre pues están pues solicitándonos, ¿verdad?, que les colaboremos en algo. Mirá, viejo, tengo un emprendimiento. Mirá, viejo, échame la mano, publicame un emprendimiento. Mirá, fíjate que tengo mi negocito, quiero que me le des publicidad. Y con gusto lo hacemos, ¿verdad? ¿Cuánto me vas a deber? Tranquilo. Cuando ya seas millonario, ahí me das algo. Ahorita estás empezando y pues no. Dale, entrale con todo, hermano. La bendición mía siempre, ¿verdad? Dios me paga y con creces, ¿verdad? Así que todo lo que hacemos, pues lo hacemos siempre con mucha voluntad, para un servicio a la comunidad. Mire, si ve que se me perdió el perro, va. El perro de mi marido. Así me dio una chera. Publíqueme que se me perdió el perro. Le digo, ¿y cómo es? Deme los rasgos. Le digo, el perro de mi marido. Yo creo que debo ir con otra. ¡Qué barbaridad! ¡Qué valor! Le dije yo, va, qué valor, la deja ingrato. Son bromas. Pero así va, cualquier cosita que podemos hacer, nosotros con gusto lo hacemos, desde la cosa más pequeña hasta la más grande. Y pues así estamos y así vamos a seguir, ¿verdad? Dios, mire cómo los tiene Dios, hasta nos hemos pasado de lanza, nos hemos pasado de estaca, de tanto hartarnos grasa, el colesterol alto, los triglicéridos altos, la presión la presión elevada, pero aquí estamos, rogándole a ustedes que también no se olviden de llevarme en sus oraciones. Pues yo creo, yo soy un fiel creyente en Dios, ¿verdad? Entonces yo sé que Dios escucha cuando oramos, así que también pues humildemente, cuando ustedes puedan, no me echen maldiciones, échenme bendiciones, ¿no? Yo sé que así lo hacen. Así que mire, quedamos ahí claros, ¿verdad? Con los pasteles que vamos a estar rifando, ¿verdad? Cortesía de Pastelería América, de nuestra querida Claudia. Así que ahí están las bases del sorteo en la página. Ya se inscribieron quizás como unos 20, ¿verdad? Solo son dos los que vamos a hacerlo de la manera más transparente, ¿verdad? Sí, vamos a ver si invitamos ahí algún amigo o amiga para que pueda, el día que se solicite, y el ganador pues se va a anunciar por esta cuenta para que pueda llegar a retirarlo también. Ahí lea bien las bases, ahí están en la imagen, ahí aparecen bien las bases, está bien fácil participar.
Así que suerte a los amigos que, pues, que están haciendo, que están participando. De ahí, por otro lado, pues, dentro de las otras noticias, pues la señalización va de gotera, ¿verdad? Hoy estaba yo estacionado ahí, ustedes saben, había puesto ahí el Porsche, como carritos, un compacto, un chiquito. No, hombre, y que llega la policía, y la policía está aquí, y llega y me dice, usted es el embajador de gotera, ¿verdad? Y empiezan a, no, hombre, Diego, lo andan a uno, pero lo andan bien chequeado, a veces uno ni cuenta, ¿verdad? Pues no, hombre, de ahí aparezco yo hasta en traje de baño aparecí. Mire, ese carro es suyo, va. Como ustedes saben, va, me da pena decir que es el tipo de carro, todo lo que yo uso, va, y bueno, y este maje, ¿de dónde es que ha salido con esos carros? Diga sí o no, va, sí, le digo, sí, que es mío. Bueno, mira, ahí le dejamos un regalito, me dijo, por maje. Vaya, pato, dije yo. ¿Fue culpa de la autoridad? ¿Fue culpa mía? Fue culpa mía. ¿Por qué? Haberme estacionado mal. ¿Quién me dijo que me estacionara ahí? Nadie. ¿Me entiende? Entonces, no sé si me entienda. Yo creo que sí. Lo que les quiero comentar que hoy he platicado con varios cheros que tienen carros, que hacen servicio. Y me dije, mira, embajador, me dice, puya, me dice, qué chiva está la ciudad ahora, me dice, con ese descongestionamiento, me dice, cómo se ven las calles, cómo uno puede transitar más libremente, cómo uno puede movilizarse, me dice, es raro que te porque aquí a veces habían, a veces se topaba uno, créanme, habían trabazones perras, pues que uno decía, juela, y me dice ahí, mira, me dije, qué chivo están las calles, sí, hombre, le digo, chivo, hombre. Me decía otro amigo, mira, viejo, me fuera bueno, que aquí pues fueran horarios escalonados, me dice, como en otras partes. ¿Cómo así? Le digo yo, mira, es una buena sugerencia, mira, por ejemplo, que digamos, que en todas las calles, pues así que han pintado y todo eso, que para poderse estacionar, digamos que sea desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, me dice, de las 6 de la mañana a 6 de la tarde, de las 6 de la tarde para allá, pues ya no hay tráfico, entonces que ya los carros puedan tranquilamente estacionarse sin ningún problema, que los van a multar o que algo así, me dice. Yo he visto en San Salvador, se ve bastante eso, donde dice, ¿verdad? De 6 a.m. a 6 de la tarde, dice, prohibido estacionarse. Eso significa que después de esa hora usted puede dejar. Me dice, fíjate que hay varios cheros, amigos, que tienen sus carros, pero no tienen garaje, me dice. Entonces, generalmente, me dice, ellos los dejan pues ahí a la par de su casa, me dice, y eso es problema. Entonces yo le digo, mira, buena idea, se la vamos a trasladar a nuestras autoridades, pues que ahorita, pues yo sé que algunos tal vez los están viendo, pues, y eso es una sugerencia de la comunidad, del pueblo. Otro comerciante, amigos comerciantes, me decía, mira, aquí nosotros estamos jodidos, mira, nos han bajado las ventas, me dice, y pues, y como todos los clavos me caen a mí, como que yo soy el que ha andado haciendo eso, como que yo, pero igual, ¿verdad? Yo soy la voz del pueblo, yo soy el embajador, soy la voz del pueblo, y la voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces, no, mire, créame, a mí me pasan bombardeando por WhatsApp, por Messenger, pero aquí nos ha puesto Dios, pues, entonces, en algo tenemos que colaborar, en algo tenemos que servir. Me dice, a vos, tenés algo de audiencia, entonces la gente te escucha, y también somos respetuosos, ¿verdad?, en lo que hacemos, ¿verdad? Yo a veces he cerrado en muchas publicaciones los comentarios, porque hay gente que no comenta solo incoherencia, como decimos en buen salvoreño, solo estupideces, y eso, lejos de contribuir a solucionar el problema, lo que causa es más desgaste. Entonces, varios amigos, amigas me escriben por Messenger y me dan buenas sugerencias. Me decían unos amigos empresarios y comerciantes, para que me han escrito, mira, sería bueno, me dice, de que está bien lo que están haciendo, estamos de acuerdo, estamos ordenando la ciudad de nosotros, es magnífico, pues, o sea, estamos en esa línea, me dice, de colaborar, pues, me dice, nosotros generamos impuestos. Nosotros generamos impuestos a la alcaldía, generamos impuestos al gobierno, nosotros pagamos, ustedes saben, todos los impuestos que pagan los empresarios, pues. Entonces me dice, pero también nos hemos salido afectados, me dice, hemos salido afectados, y con mucha razón, y yo totalmente de acuerdo.
me dice, pues sería bueno, y esto lo estoy recalcando, son varias veces que lo digo, me dice, sería bueno, me dice, que por lo menos, me dice, si es en una tienda, me dice, pues hay cosas que son demasiadas pesadas, entonces, si la autoridad pasa, pues por lo menos que uno le explique, mire, fíjese que estoy cargando estos materiales, ¿verdad? 5 minutos y me voy de acá. Entonces, como que para que las autoridades sean más flexibles, ¿verdad? Que ustedes saben, pues, de los impuestos, se pagan salarios, de los impuestos se hacen obras y todo eso. Entonces, como quien dice, todas las instituciones, pues, son nuestros empleados, ¿verdad? Porque el pueblo es el que termina pagando todo. Entonces, me dice, de que hubiera ese consenso, le digo yo, mira, yo creo que es una buena idea que se puedan reunir con el señor alcalde, que se puedan reunir con los encargados del viceministerio de transporte, con la policía de tránsito, para poder llegar a un acuerdo, porque hay lugares que han salido afectados, más que todo donde hay esos ejes preferenciales que están pintados los dos lados. Entonces, por ese lado, pues yo creo de que se pudiera hacer algo, ¿verdad? Pero sí, en la ciudad se está viendo, yo, como les digo, yo a veces salgo ahí en el Ferrari y no, pues usted es raro que vea una trabazón, que vea un embotellamiento, se han liberado bastante los espacios y la gente está, mucha gente está de acuerdo en eso, lo mismo con nosotros los vendedores también, ¿verdad? Que de cierta manera también hemos escuchado el llamado de las autoridades y pues estamos acatando, ¿verdad? Las ordenanzas, los espacios que nosotros estamos utilizando para nuestras ventas y todo eso, entonces las calles se ve bastante, hoy, mire, cualquier calle que usted vaya de gotera, hoy usted puede transitar en su carro, sea centro, sea, y va a ver el gran espacio. Entonces eso, de cierta manera, pues genera más confianza para la gente salir a comprar. Y yo creo que poco a poco se va haciendo lo posible de hacer las cosas bien. Así que también pues hay que felicitar, ¿verdad? Ahí al Consejo Municipal, ¿verdad? Presidido ahí por Alfredo González, al Viceministerio de Transporte, a la Policía de Tránsito. Y pues lo que va quedando quizás es como poder hacer una reunión con los que han salido más afectados, ¿verdad? Porque en el caso de las tiendas aquí en el centro, pues ellos siempre, como ahí no se puede parquear, entonces ellos siempre ya están acostumbrados a ese modo de comercio, ¿verdad? No así las partes que son en las periferias de la ciudad, ¿verdad? A las orillas. Así que muchas felicidades, también felicidades a nuestros amigos que recogen la basura, hombre, muchas felicidades, estos días pues se ha visto que han andado con todo, pues las calles bastante limpias, el carro, uno o dos carros, a veces hasta el carro que utilizaba el alcalde lo han metido a andar recogiendo basura, que de hecho ni lo utiliza, pues yo creo que ya se fundió de tanto ir a San Salvador para llevar a todos nuestros enfermos, ¿verdad? Eso hay que decirlo también. A nuestros enfermos de diálisis, de cáncer, de tantas enfermedades, la alcaldía, pues en un pica que era el que estaba asignado para Alfredo González, pues Alfredo lo dejó, le dijo, no, ese carro, yo hoy tengo mi propio carro, ese que lo utilicen, ¿verdad? Y pero ustedes saben, todos los días a San Salvador, todos los días, a veces hasta dos viajes, San Miguel, San Salvador, como que se fundió. Pero yo creo que ya viene Santa Claus, me decía un chero, mirá, me dice, ¿y por qué no piden al gobierno unos 3 carros, me dice, de todos esos que han descomisado, me dice, ahí están botados y todo eso, me dice un chero, va, pero para hacer un trámite de eso, ¿verdad? Hay que esperar un periodo más, pero ojalá se pueda hacer. Así que mire qué bonito, felicidades a todos los amigos, a los recolectores de basura, va, que quiérase o no, pues son los que hacen, como que dicen, son los que hacen el trabajo sucio que nosotros votamos, ¿verdad? Como decía por ahí, les decía, papá, le dice, ahí van, mire quiénes van ahí, quiénes, hijo, ahí van. Le dice, los señores, le dice, que los señores que recogen la basura, los señores que recogen la basura, le dice, no, le dice, ellos no son los que recogen la basura, le dice, nosotros somos los que la botamos, le dice, algo así la idea. Así que mire, qué bueno que se están haciendo, yo creo de que la ciudad cada va progresando y pues debemos de incorporarnos también nosotros, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, no quiero ser petulante ni jactancioso porque se ve mal,
pero todos los días, ahí por donde yo vendo, pues yo agarro una bolsita. Ayer subí un video para como un ensayo, ¿verdad? Por si alguien lo quiere replicar, ¿verdad? Yo todo lo que está en la cuadra hasta llegar de la parte esa, ahí recojo basurita, ahí la amarro y la echo, ¿verdad? Y a pesar de que también pasan los amigos, hay un grupo de amigos de recolectores que ellos lo hacen, pero si yo cuando paso por acá veo basura botada, ahí yo la voy recogiendo y la voy, no cuesta nada, pues, ¿verdad? Tampoco es para que me miren o para que digan, hey, mirá más, para que lo vean, anda haciendo eso. No, es porque esta ciudad es de nosotros, esta ciudad nos pertenece y por ende, pues, tenemos que cuidarla, pues, si es nuestra casa, es donde vivimos. Qué impresión se llega cuando vienen los amigos de allá, pues, mirá, se acuerdan todos los botaderos que había en todas las calles para entrar a Gotera, ¿verdad? Si eran basureros, eran al aire libre, así, pues, todo eso se ha recuperado, ustedes pueden ver. Entonces, son de las cosas que creo yo que vale la pena resaltar. Por otra parte, ya para finalizar, pues, y este es un dato bien importante, se me estaba escapando de una fundación Caricaturas en Nueva York, de un buen amigo de acá del Cantón El Norte, también va a realizar ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra correcta? Un concurso, va a realizar un concurso bien bonito que tiene que ver con los niños. Espérame, viejito, solo termino. Va a realizar un concurso bien. Espérenme que ahorita vamos a ir a mover el carro. Aquí los dejo. Los voy a dejar ahí para que no les digo, pues.
¡Hey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya están los, no están. Hola, bueno, ¿qué más? Por aquí voy llegando. Aquí vengo. Así que muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Cuídense mucho, siempre en nuestras oraciones. Gracias gentilmente a todos los que nos apoyan, a todos los que de una u otra manera nos colaboran. Muchas bendiciones. En este momento, pues, quiero comentarles que por ahí están el amigo que nos va a colaborar. Allá está. Allá pueden ver ustedes a lo lejos. No sé, los que están conectados, ahí están, esos amigos son los que nos van a colaborar con la cuestión de las estructuras, así que muchas bendiciones, los quiero mucho, bendiciones como siempre. ¿Qué culpa tengo yo? Saludes, hágales, embajador, la voz del pueblo, ¿qué culpa tengo yo? Así que Douglas, Amaya Torres, y a todos los que están conectados, a mi querido Will Mendoza, ¿qué pasó, mi tigrón? Barbín, barbón. Muchas bendiciones, ni a Lidia, adiós. Bendiciones a todos. Siempre es un enorme placer, poder compartir con ustedes pues lo que sucede acá en nuestro querido Gotera, ¿verdad? Ahí a mi querida Diana Aragón, a mi querida Vázquez M. Elcita, un fuerte abrazo, Elcita, muchas bendiciones allá en esa gran nación. Gracias por ese rotundo apoyo. ¡Tenepacha! Cállate que me llegaron a correr ahí porque estaba mal estacionado el Ferrari. Así que bendiciones a todos de lo alto. Cuídense mucho. Siempre es un verdadero placer poder compartir con ustedes. Será hasta la próxima. Ahorita aquí están los chicos, pues que vamos a hacer el presupuesto para poder mejorar las letras. Mire, así si usted quiere pues colaborarnos ahí con algo, pues bienvenido sea, para la pintura, qué sé yo, para lo que sea, ¿verdad? Ahí pueden ver ustedes, ¿verdad? Que necesitamos pues pulir esto. Así que bendiciones, cuídense mucho. Desde la capital de la semita en el departamento de Morazán, la voz de El Embajador. Blah, 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 blah.